¿Qué fue lo que pasó con la señora Lilian Tintori? La entrevista que le concedió Zurda Conducta, señora Lilian Tintori, usted asumió un compromiso. Por favor, cúmplalo. Cumpla alguna vez en su vida, con todo respeto. No está la compañera Jean Francis aquí para que le diga las cosas. Se lo digo con todo el respeto y con toda la serenidad posible. Cumpla los compromisos. Vamos a ver el video y ya venimos con mucho más de Zurda Conducta. De poder lograr la libertad de todos los presos. ¿Pudiste ver a Leopoldo la penicielo? No. ¿No has podido verlo todavía? Mamá, mamá. El maltrato que está recibiendo Leopoldo. ¿No? Caminando poco a poco. Mira. No, pero no se lo ponte por allá, pero ponte por allá. No, echámonos allá, por favor. Deja que prenda. ¿Cómo es que tú sacas unos videos por allí y después yo te voy a presentar unos videos donde él hace haciendo ejercicio? ¿Sabes? O sea, ¿quién está mintiendo? No, pero respóndeme la pregunta. Muy preocupada por Leopoldo. Claro. Seis días sin verlo, los abogados no lo han podido ver. Leopoldo está aislado en una torre de 4 pisos. Los videos que sacan en el canal del Estado son videos manipulados y fíjate, ¿dónde están los videos de todo lo que tú dices de que te han revisado y todas esas cosas? Fíjate que esos videos, él aparece solo. ¿Dónde están los videos? Solo. ¿Pero dónde están los videos? Porque no lo dejan hablar. Lilian, ¿dónde están con tus nadie? Pruebas? ¿Dónde están tus pruebas? Sal del discurso y respóndeme. ¿Dónde están tus pruebas? Todas están en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, que hoy no ha podido entrar a Ramo Verde, en el Ministerio Público, que no ha podido hacer nada, porque la cárcel militar la controlan los militares. Lilian, si ustedes con los mediáticos que son, si tuviesen una prueba que incrimina no somos mediáticos, hermano. Somos venezolanos. Si una prueba que incrimine al gobierno, tú eres el mediático. Escándalo internacional que tendría sería descomunal. Tú eres mediático. Yo no soy porque mediática. Tiene Fernando del Rincón, tú tienes una cámara. Tú eres mediático. Vale, respeto, tu trabajo. Respeto tu trabajo. Algún día me tienes que invitar a hacer yoga ya, cuando salgamos de todo esto. Ahora, oye, ya yo no hago yoga. No, hace yoga. No me da tiempo a hacer yoga, hermano. No. Pero terapia. No, rezo, chamo. Rezo bastante. No me da tiempo a hacer yoga. ¿Sabes? No me da tiempo. ¡Venezuela libre! ¡Ya pronto! Estoy dedicada a la libertad para todos. A todos los presos políticos. No, no, pero voy para eso. Cuando tú tengas un hijo, tú me vas a entender, hermano. Vale. ¿Sabes? ¿Tú has trabajado alguna vez, Lilian? ¿Has ayudado así como un obrero? ¿Has batido mezcla? ¿Has hecho arepa para sostener a tus hijos? ¿Lo has hecho, Lilian? Desde los 12 años trabajo, hermano. ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años. ¿En mi casa? Mira, Lilian, por favor. Por favor. Desde los 12 años trabajo, hermano. ¿Cuánto cemento hace falta para una mezcla? Cuando tú quieras. No soy obrera. No soy obrera. Ah, no eres obrera. Soy venezolana. Estudié, trabajé y me superé. Cuando tú quieras, te invito a mi casa. A mi casa en el cafetal. Hablas con mi mamá, con mi abuela y vas a conocer una familia. No, pero no digna, el trabajo. El trabajo venezolana, al igual que todos los venezolanos. Okay. Dignos trabajadores. No ataquen más. Okay. No señalen. Vamos a llegar a un acuerdo. Yo no ataco más, ustedes no mienten más, ¿vale? Yo no digo mentiras. No vale. Todo lo que digo es absolutamente real y el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son testigos de cada conducta para que lance las palabras. Te pongo Zurda Conducta para que lance las pruebas. Te reto en público. Te reto delante de todos tus militantes. Conducta. Te reto delante de todos tus militantes. Pon las pruebas y yo las saco por Zurda Conducta y renuncio. Lleno. Y me vas a ver al lado tuyo. Sí. Vale. Vale. ¿Te parece, Ricardo? Vale. Mi palabra. ¿Nos reunimos? Nos reunimos. Te doy todas las pruebas. Vale, pues. Todo lo que tiene el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana, vale. Las Naciones Unidas. Todo el mundo, todo. El combo completo. Y tú lo pones. Pero óyeme, te pones del lado del pueblo. Te pones del lado del pueblo. Del lado de este te pones pueblo. Del lado del pueblo que cree en la democracia, no en las amenazas. Y renuncias. Vale. Si es necesario. Ojalá no tengas que renunciar a tu trabajo. Dale, Miguel, cuídate mucho. Cuida tu trabajo. Miente. Pero haz las cosas bien. Haz las cosas bien, hermano. Vale, cuídate mucho. Haz las cosas bien. Vale, Lilian, te quiero. Te quiero, Patricia. Omens attack, conquer, react. Chain, distortion, ignite the fault. Selfish, greedy, face shift. Por favor, Ricardo, si vas a la casa de Lilian Tintori, tráeme unas 5 botellas de vino. Quiero Cabernet Sauvignon, quiero Melier, quiero algo, por favor. O sea, chuléale la comida.
Voy para al menos. Pero por favor, no, con todo respeto. Lilian, mira, compré un disco duro de 5 teras. Para que después no digas que es que no tengo espacio en la memoria para llevarme las pruebas de las atrocidades de la dictadura. Voy a esperar sentado las pruebas acá en Zurda Conducta. Así como usted le dan 11 días de agüite, coco y de matique café al gobierno, le voy a dar una semana para que usted me entregue las pruebas, si no el bullying va a ser fuerte. Así.